Y bueno, ¿qué tal mi gente? Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Y bueno mi gente, como se habrán dado cuenta al iniciar este video, ya escucharon lo que va a venir, ya escucharon lo que está por venirse. Y es la nueva actualización, ya tenemos acceso al servidor avanzado y las cosas que pueden estar en el juego y las cosas que están en el archivo del juego, como las próximas skins, próximas incubadoras, próximos pases élites, los temas que van a tener. Y todo esto vamos a mostrar en este video. Como se pudieron dar cuenta, ya escucharon la música de la próxima actualización, que va a tener un tema de día de playa, algo así, relajado. Y después como que cambia bruscamente a un tema un poco rudo, un poco como de caos. Yo tengo una pequeña teoría con esto y es con unas skins que en unos momentos les voy a pasar a mostrar. Creo que esta teoría posiblemente se vaya a hacer realidad en el juego. Ya se lo voy a estar explicando con el paso de este video. También quiero decirles algo. Las cosas que van a ver en su mayoría, la mayoría de las cosas son imágenes fijas. No son imágenes de cómo se van a ver en el juego, o sea, las skins y todo eso. Pero al menos esto es para que se den una idea de lo que va a llegar, lo que está por venirse. Y ya cuando salgan las filtraciones, yo también les voy a estar trayendo el video de cómo se ven en el juego. Esto es más para que se den una idea. Cuando se lo muestre, ya sepan de qué trata. Y también otra cosa más, y es que primero vamos a mostrar las cosas que están en el servidor avanzado y después las cosas que están filtradas de los archivos del juego. Primero vamos a ver lo que está en el servidor avanzado, como son los próximos emotes. Aquí pueden ver los próximos emotes del juego. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo están? Hay uno de un tipo de baile que se hizo popular hace tiempo. También está lo del emote de Brasil, del meme del perro, que también salió hasta en un videoclip de Garena, de su paselite de trap. Díganme qué opinan de esto. Díganme qué opinan también de los demás emotes que han venido. Ya saben que por cada actualización siempre vienen 4 emotes. Además también de que han puesto un slot más de emotes. Antes eran solamente 6, ahora son como 8, lo cual vas a poder poner 2 emotes más. Esto ya era necesario, pero digo que yo 2 slots de emotes creo que es muy poco. Por lo menos debieron haber duplicado los slots, porque ya tenemos como 35 emotes en el juego. Solamente vamos a poder utilizar 8. Yo creo que deberíamos poder utilizar más y no solo 8. Y otra cosa más, al parecer también en esta actualización va a salir una nueva planta, como el honguito. Pero esta, al comerlo, lo que vamos a poder obtener es un loot extra. Esta planta tiene un tipo de calavera, algo así, como una temática oscura. Pero como le dije, cuando lo comamos vamos a poder obtener loot extra. No sabemos qué tan buen loot nos puede dar, pero esperemos que sea un buen loot. Y al parecer Garena se está esforzando por poner más maneras de poder obtener loot, como lo hicieron con el aeronave. Ahora vamos a poder obtener desde el piso, comiendo unas plantas, más loot. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme en los comentarios. Además más también de que ya tenemos la próxima pantalla de carga. Esta va a ser la próxima pantalla de carga. Como saben, hay 2 pantallas. Una pantalla que es la de iniciar sesión, la de espera para iniciar sesión, que ya pudieron ver al inicio con la nueva música del juego que va a llegar. Y esta es la pantalla de carga, la que cada vez que ya nos carga una partida nos manda a esa página para poder entrar a la partida. Esta va a ser la nueva pantalla de carga. Aquí tenemos una imagen de la próxima espera de los jugadores, donde tienes que entrar antes de iniciar una partida. En cuanto salga más, ya se lo mostraré. Este es solamente para que se den una idea de lo que va a estar llegando. Después se lo voy a mostrar cómo es que se ve completamente en el juego, pero de momento solo tenemos esto. Y aquí está el próximo lobby. Aquí este va a ser una de verano. Aquí pueden ver, esta es la que está en el servidor avanzado actualmente, y así es como se ve, pero sin el personaje. Así se ve, pero no es el único lobby que va a llegar, sino esta es la que se ve nomás. Pero en los archivos del juego ya se han podido ver otros 2 lobbies, el cual refuerza una teoría que yo pienso que va a ser así. Y es que, como pudieron escuchar en el juego, primero empieza de forma calmada, una música todo tranquilo, como de felicidad, de calma, de un mundo feliz. Y después de la nada aparece un futuro post apocalíptico donde todo termina mal, como pueden ver ahí. Son 3 lobbies, una feliz, que es lo más feliz que puede haber, la playa. Y los 2 últimos son como todo se va pudriendo, por así decirlo, y termina todo saliendo mal en un mundo donde todo
donde todo es feo y solamente hay oscuridad. Y en algunos momentos le voy a estar mostrando algunas skins que van a reforzar esta teoría. Una teoría que tengo yo y que en un momento se lo voy a seguir contando. Pero primero veamos esto. Esta es la próxima mascota, como pueden ver. Y hay una skin del zorrito que está en el juego, pero eso no contemos, sino contemos las otras 4 skins que están del halcón, que va a ser la nueva mascota. Todavía no tenemos un clip de cómo se ve la habilidad, cómo es que funciona en el mismo juego, así que solamente tenemos que esperar. Pero aquí ya se pueden dar una idea de cómo es que se ve esta mascota y sus skins que van a estar llegando. Esta nueva mascota tiene un nombre de Falcon o Halcón, pero esta es su traducción de Brasil, así que no sabemos cómo es que se puede llamar en nuestra región. Y bueno, mi gente, ahora les voy a mostrar unas skins que quiero que ustedes me adivinen si estas skins ya lo han visto antes. Díganme de dónde pudieron haber llegado o si se las hace familiar estas skins de algo que ya han visto antes. No sé, ustedes díganme. Pues sí, mi gente, como pueden ver, está las skins de Revolución. Unas skins que llegaron el año pasado, donde Garena hizo un mega evento con esto de Revolución, que así se llamaba, el evento de Revolución, donde podíamos obtener 4 skins. 2 eran de la Loot Royale y las otras 2 eran de un pase élite. ¿Será que estas skins, que como pueden ver es un remake, sea un 2.0 y que va a llegar así, las 2 skins de pases élites y las otras 2 skins de Loot Royale? Para los que son nuevos en el juego, tal vez no sabían de esto, pero sí, Garena hizo un evento de Revolución y al parecer va a llegar un 2.0 en el juego. Y aquí es donde digo que refuerza mi teoría. ¿Y por qué? Como pueden ver, esta skin tiene un parecido con la Revolución y va a tener una temática de Revolución. Como sabrán, los eventos de Revolución eran un evento donde todo pasaba después de un mundo post-apocalíptico, donde todo terminó y solamente quedaban esas últimas skins como sobrevivientes o algo así trataba la historia. Pues al parecer Garena va a ser un 2.0. Y como pueden ver, estas skins son muy parecidas. Prácticamente están... Las skins de Revolución eran unos robots y estos están en forma humana. Ya han sido humanizados y ya estaría llegando en una temática de Revolución 2.0. Y como les dije, mi teoría es que primero todo ocurre en un mundo feliz, un mundo todo tranquilo, todo bonito, y después de la nada, pum, termina siendo un mundo apocalíptico donde el mundo se está destruyendo, lo cual refuerza esta teoría. Es la música tranquila que veía en el juego, la música del juego que de un momento es todo tranquilo y pasa a un plano donde todo es terror, un poco fuerte, un poco, por así decirlo, terrorífico. Y así es como de un mundo feliz terminaría a un mundo apocalíptico. Además de que, si se pueden dar cuenta, estas skins tienen un pequeño parecido con las skins que vieron en el principio en la pantalla de espera de iniciar sesión, donde escucharon la música. Y además, como saben, cada actualización duran 2 meses, así que podría ser que en el primer mes ocurra todo lo tranquilo, todo lo bonito, y en el segundo mes ocurra todo lo apocalíptico. Tal vez es una idea loca lo que estoy diciendo, pero no sé, tal vez podría pasar. Garena ya ha hecho esto antes con eventos y puede volver a hacerlo. Además, Garena siempre está tratando de mejorar sus eventos que ellos mismos hacen. Tal vez quieran hacer un evento de Revolución aún más sorprendente de lo que hicieron el año pasado. Díganme ustedes qué opinan. Pero ya dejando todo eso de lado, vamos a pasar a ver otras cosas, las próximas skins que pueden ver. Algunas de estas próximas skins son de incubadora, así que estén atentos a lo que va a estar llegando. Como pueden ver, a la parte de la izquierda hay como unas skins que prácticamente son las 6 parecidas. Esas van a ser la próxima incubadora. Como pueden ver, solamente hay imágenes fijas de lo que es la skin, pero no hay una imagen de sí en el juego. Pues ya pronto vamos a estar trayendo esta información. También en la parte derecha pueden ver otras skins que van a estar llegando en el juego. Díganme ustedes, ¿les va a gustar esta próxima incubadora? Al parecer esta va a ser la primera incubadora que va a estar llegando en el juego. Y no solo va a ser una incubadora de esta skin, sino también va a haber una incubadora más sorprendente que se lo voy a estar mostrando más adelante. Pero veamos las otras skins. Como pueden ver, aquí están las otras skins. Estas skins, al parecer va a haber una skin de verano 2.0, como la que llegó en el evento de Alok, donde podíamos obtener una skin roja de playa. Pues ahora va a llegar un 2.0 al parecer, donde ahí pueden ver las skins. También pueden ver otras skins ahí, de mujer y de hombre, como pueden ver. Díganme ustedes qué opinan. Y en la parte del medio
pueden ver una skin que se acuerdan que les dije en videos anteriores que iba a llegar una skin donde se rumorea si puede ser de Paserite o de dónde. ¿Se acuerdan? Pues ahí tenemos una imagen más clara. Esta imagen de la próxima skin que va a llegar se lo mostré en videos anteriores. Y aquí podemos ver un mejor plano, aunque no es tan bueno el plano. Recuerden que cuando salga de cómo se va a ver en el juego, yo se lo voy a estar trayendo. Y no solo eso, también va a haber otras más skins. Como pueden ver, estas son las skins. Y ahí pueden ver las skins también de la próxima mascota que va a estar ya en el juego. Todas estas imágenes que están viendo yo se las voy a traer de cómo se ve en el juego. Pero para eso se va a tener que esperar, porque esa información no sale así de rápida. Hay que tener paciencia y solamente aprovechar lo que tenemos, como es esto. Y bueno, mi gente, también tenemos las próximas mochilas que van a estar llegando en el juego. Estas son tres mochilas de las que van a estar llegando en la actualización. Como saben, pues que salgan eventos o en el pase élite, o tal vez que tenga una temática de incubadora. Ya pronto vamos a estar mostrando más, pero estas son las primeras que se han podido mostrar. Y bueno, mi gente, también tenemos lo que van a ser las próximas skins de armas. Y hay skins de armas que sinceramente me sorprenden, y creo que Garena se está tomando en serio ahora sí lo del tema de Angelical, porque van a llegar unas skins de armas con temática Angelical. Aquí pueden estar viendo cómo se van a ver estas skins. Todavía no tenemos las imágenes de cómo se ve en el juego, pero ya lo vamos a estar mostrando pronto. Aquí pueden ver las próximas skins de armas. Y veo dos cosas interesantes que van a llegar. La primera es, aparte de las skins de Angelical, que obviamente sorprende a todos, es que van a poner la primera skin para la arma Desert, que solamente podemos encontrarla en duelo de escuadras. Ya por fin va a tener una skin. Y también creo que va a llegar una skin de la granada cegadora. Como pueden ver aquí, la tercera granada que está ahí tiene una forma como de granada cegadora. Posiblemente sea la próxima skin de granada cegadora, o tal vez no. Pero como pueden ver, también tiene una forma de la skin de revolución que llegó antes. Así que, como les dije, el evento de revolución va a regresar, tal vez de una manera 2.0, y no con las skins que ya salen en el primer evento de revolución, sino en el segundo, que serían las nuevas skins que van a llegar. Díganme ustedes qué opinan. Y no solo tenemos esas skins de armas, también van a llegar otras skins de armas, como estas que pueden estar viendo aquí. Algunas ya saben que van a estar llegando en loot royale de armas, y otras van a estar llegando en cajitas, y otras en pastelites. Muy pocas veces lo regalan unas skins de armas nuevas, así que lo más probable es que la mayoría de ellas se va a poder conseguir con diamantes. Y también, como pueden ver ahí, hay una nueva skin de sartén, una skin que tiene forma de sandía. Últimamente Garena se ha estado preocupando más por skins de sartén y de granada que otras skins. Creo que por fin Garena está viendo en otras cosas más que solamente las armas. Me pregunto cuándo saldrá una skin de bate, ya que es la única arma de mano que no están sacando muchas skins como otras armas. Y ahora, mi gente, esto es lo más sorprendente de la próxima actualización que va a estar llegando, y son las dos próximas incubadoras. Pues nos dan una idea de lo que va a haber, de lo que va a venir. Y sí, mis amigos, va a venir una incubadora de M1014. Bueno, después de una incubadora de MP40, no sorprende que llegue una incubadora de M1014. Y como pueden ver, también va a haber otra incubadora. La primera incubadora que creo yo que va a estar llegando es la que está arriba, la incubadora de Centro Académico Rebeldía. Como pueden ver, es solamente una traducción, no es la traducción oficial. Y para nuestra región también va a ser otra traducción, lo cual posiblemente las skins que vimos anteriormente sean la de esta incubadora. No les confirmo nada, pero es lo más probable. Ahora bien, la que sigue, creo yo, va a ser la incubadora de M1014. Todavía no tenemos las skins de esta incubadora, y menos todavía sus atributos. Como le dije, solamente tenemos las temáticas de las próximas incubadoras, y la próxima incubadora que va a ser de M1014. Esta incubadora creo que va a tener, como pueden ver aquí, si nos basamos en su traducción, se estaría llamando Caballeros del Apocalipsis, M10 Caballeros del Apocalipsis. Esta sería la segunda incubadora que llegaría, y la segunda incubadora llega en el segundo mes de la actualización, por lo cual refuerza aún más lo que digo, que primero puede ser en el primer mes todo tranquilo, y en el segundo mes empiece el mundo apocalíptico que les estoy contando. Tal vez no pase así, todo lo que estoy diciendo sea una tontería, pero esperemos que sea así. Y si es así, ya saben quién lo predijo primero, antes de que siquiera llegue la actualización, así que recuerden eso. Como les dije, todavía no tenemos cómo se ven las skins, al menos de la M10 todavía no. La de la primera incubadora ya tenemos una idea de las que posiblemente sean las próximas incubadoras.
¿Qué atributos podría tener esta nueva M10 que va a llegar? Y no solo tenemos noticias de la próxima incubadora, sino también tenemos noticias de los próximos paselites. Todavía no hay imagen de las skins ni de los premios que pueden haber, pero ya tenemos los temas que va a tener este próximo paselite. Y como digo yo, que van a llegar de, como pueden ver, de arriba abajo. Así que el primer paselite que yo creo que va a estar llegando va a ser el de Amenaza Sushi, que aquí pueden ver cómo va a ser el tipo de medalla y la caja que va a tener al ingresar al juego. Ya saben, la caja que está al costado de nuestro personaje. Y también tenemos el segundo paselite que estaría llegando, que sería, que pueden ver ahí, y como les dije, esto todavía sigue reforzando mi teoría de que primero va a empezar como todo tranquilo y después va a terminar todo mal, ya que el segundo paselite esta vez que estaría llegando se llamaría, al menos por la traducción, El Regreso de la Revolución 2. Así que díganme ustedes qué opinan. Ahí pueden ver las medallas que va a tener el próximo paselite. Y bueno, mi gente, díganme ustedes qué opinan de todo lo que le he mostrado, desde las skins, los emotes, las próximas incubadoras y paselites, al menos los temas. Díganme qué van a conseguir ustedes. Espero que este video les haya gustado. Comenta, comparte, suscríbete. Ya pronto vamos a estar mostrando más cosas, así que estén atentos en estos últimos días, que vamos a mostrar más cosas y lo que va a venir va a estar mucho mejor con las próximas skins de cómo se van a ver en el mismo juego. Y espero que este video les haya gustado. Regálame un